Hola, bienvenidos a InfoAr. La doctora Tamara Besares, ¿cuánto va a cobrar un jubilado la mínima en junio? Mirá. Casi 400 lucas. Juego el machete, ¿no? Jubilado de la mínima tenemos que 380 mil pesos. Y a esto, pará, si vos le sumás un jubilado de la mínima que tiene 30 años de servicios efectivos, se va a casi 400 mil, 392 mil pesos. Bien. Porque hay dos cosas que los jubilados tienen que tener en cuenta. La jubilación mínima que tenga los 30 años de aporte. Sí, ¿no? Pero este 12 mil pesos que yo te vengo contando, que es la diferencia con el salario mínimo vital y móvil, que son en realidad 9 mil pesos y 2 mil pesos entre mayo y abril, hay que ver si se los pagan. Así que atentos. ¿Cómo hay que con ver eso, si se los pagan? Si se los tienen que pagar. En el calendario no está confirmado todavía ese pago. Es automático siempre que se dispone el salario mínimo vital y móvil. En marzo pasó que se olvidaron un mes. Esperemos que en este mes vayan los dos meses y también esperemos que alguien nos dé respuesta de esa fórmula que salieron a festejar todos, que le ganó a la fórmula anterior, pero que está mal calculada y que robaron unos 14 mil pesitos ahí, ¿viste? Sí, sí. Bueno, se robaron, se licuaron, vamos a decir. Licuadora, y aplicaron la licuadora. ¿Viste que dijo licuadora, licuadora, es motosierra igual? O sea, sí, no sé. Bueno, no, los jubilados fueron los grandes perdedores, esto creo que no se discute, es un dato. Sí, pero hacer bien el cálculo, te lo pido, por favor. ¿Sabes qué va a pasar con todo eso? Se va a judicializar, porque no es tampoco los jubilados, muchos jubilados van a atender a la judicialización de las diferencias con respecto de la fórmula anterior. Acá te están robando 15 puntos. Sí, sí, sí. Robando, ¿querés que le saque la palabra? Bueno, te estarían, no, lo importante estarían olvidando, es que el bono, olvidando 15 puntos. ¿Te acuerdas que especulábamos con el bono? Lo importante es que el bono ya quedó incorporado. El bono se está licuando, perdió 35% respecto de diciembre. Va a seguir este bono, te voy adelantando, porque no dan los números, sino porque la inflación viene a la baja. Entonces, el 4 de junio se reúne el Congreso a hablar de la movilidad jubilatoria. Sí. Van a otra vez a ver si se aprueban estos 8 puntos de enero que no se dieron. Se dieron 12,5, la inflación era de 20,6, le faltan 8 puntos. Y también esto de actualizarlo mes a mes con el índice de inflación. Claro. Entonces, tenemos que ver esto. Si es por mes, si es por inflación, hay que seguir con el bono, porque el bono hace que le empujemos un poquito más para que no bajen de los 300 mil pesos. Te voy a preguntar ahora, tenemos consultas. Y el tema del alza del dólar, que fue bastante, más de un 16% en solo 3 días. Sí. A ver cómo repercute esto también en los saberes jubilatorios. Antes que nada, contarte que ya tenemos oficializados todos los calendarios de ANSES. Bien. Tenemos calendarios que no tiene nadie, inclusive, porque la tarea de investigación sigue después de hora USA. Así que tenemos la primicia de todos los calendarios. Ya no está. Contarle a la gente que, como te habíamos adelantado en crónica, el calendario se posterga una semana y esto va a ser de ahora en más. Así que, como le vengo diciendo hace meses atrás, tienen que cambiar sus obligaciones de pago, ¿no? Hablar con quien te alquila, llamar al banco por el tema de la tarjeta y cambiar la fecha de vencimiento, porque va a ser a partir del 10. A partir del 10 empiezan las pensiones no contributivas, las jubilaciones mínimas, el calendario de la UH, el calendario de la UE. Y, Te digo, perdón, 10 ya me parece incluso una fecha muy tarde. Muy tarde. Sí. Digo, por las necesidades de la gente son justamente del 1 al 10, que tenés que pagar todas las cuentas, ¿no? El alquiler, como decís vos, la luz, el gas, qué sé yo, me parece. Bueno, más si vos vivís, por ejemplo, en una habitación alquilada, en un hotel, en donde te dicen, y bueno, señora, si le cambió el calendario a ANSES, váyase a otro lugar. Entonces, señora, señor. A ver, lo que te quiero decir es que esto está publicado hasta septiembre, los calendarios, nosotros te vamos a ir contando mes a mes, pero de ahora en más, a partir del 8 o el 10 empiezan a cobrar, o sea que tardísimo. Claro. Puan, con bono y aguinaldo, ¿en cuánto quedaría? Tengo los machetes, porque casi 300, porque un poquito más, me parece. Mirá, 318 mil, porque tenés 165 mil pesos de la Puan, el aguinaldo que van a ser 82 mil pesos y el bono de 70 mil, ¿sí? Todo esto lo van a cobrar. Conjuntamente no tienen por qué cobrar en calendarios aparte, 318 mil pesos, después a eso obviamente le hacemos los descuentos, 3-6% de acuerdo a la obra social. Y el calendario, como te dije, arranca 0 y 1 el día 10 y esa misma semana, el día 14, termina. Una cosita que les quiero aclarar es, se adelantan los calendarios de las jubilaciones mínimas. Recordemos, el 10 de junio es... perfecto. ¿10 de junio no? 17 de junio. No, hay un feriado. Hay un feriado que no lo sé, ahora lo vamos a chequear, pero el 18 se van a pagar dos terminaciones de DNI de las jubilaciones mínimas, 7 y 8, y el 19 se paga 8 y 9. Esto es para que el calendario cierre perfecto en el mes de junio. Me acompaña Sergio, un jubilado, se vino de Lanús. ¿Vino a ver a yo o qué vino? A ver, cuénteme. No, ante todo, soy jubilado reciente, aeronáutico, soy escritor y soy periodista. Entonces,
me llama sobremanera las situaciones sociales del país. Entonces, como el presidente está trayendo propuestas, yo traje una propuesta muy particular de parte de los jubilados para que él la tome en cuenta. Si él realmente quiere tomarla en cuenta, la podríamos hacer. Muéstrame de qué le parece, mientras tanto le pregunto, ¿qué le parece que el presidente esté hoy haciendo este show en medio de una coyuntura socioeconómica compleja? Me parece una falta de respeto a los argentinos. Porque no nos olvidemos que el presidente estuvo en Estados Unidos, en Israel y en Inglaterra, pero cuando tuvimos el tornado en La Plata, las inundaciones que hay ahora en el litoral, no aparece por ningún lado. Entonces, este presidente está gobernando para la triada. La triada internacional sabemos qué es. Como jubilado, ¿qué le propone? Ahí veo que tiene el cartel y demás, ¿qué le propone? Le propongo algo deportivo. Porque como al señor le gusta el espectáculo, yo soy un tipo joven aún y creo que podemos rendir cuentas. Le traje esta propuesta para que vos la leas y me animé a escribirla porque creo que hay millones de personas que se animarían a hacerlo. Pero al hacerlo, en escribirlo, yo me animo a realizarla. A ver, ¿qué dice? A ver qué tiene ahí, lo leo rápido. Sí. A ver, millones lo piensan, yo me animo. Al excelentísimo presidente de la Nación, don Javier Gerardo Milei, lo invito a confrontar con un jubilado, yo, Sergio Marcó, de Ney Tanto, a cuatro rounds. Acá en el Luna lo puedo hacer. Señor, claro. Uno por cada año de mandato, de 3 minutos cada uno. Acá en el Luna Park, con entradas gratuitas para ambas parcialidades de los pugiles. Las condiciones les pongo. A ver, los derechos de televisación irán a una cuenta bancaria de conocimiento público para ser donados a los 44.000 comedores sociales distribuidos a lo largo y ancho de nuestra patria. Y no están recibiendo nada aún. Por cada punto ganado por el retador jubilado, en cada round se sumarán a los meses que perdimos el poder adquisitivo entre fines de diciembre de 2023 y mayo de 2024. Sí. En caso de que el presidente Milei caiga nocaut o abandone, se dará 10 puntos de ese round y 10 por cada round restante faltante al cuarto round final, sumando al total de ese momento. En caso de que el retador pierda por punto, abandono o knockout, sí, se aceptarán los aumentos dados por el PEN. Bueno, pará. Claro, ¿se verificarán? Sí. No, a ver, estoy viendo todo. A ver, hizo, la verdad, que se tomó un laburo. No, yo creo que... ¿Cómo que no? Yo te voy a leer los demás puntos. No, pero espere. En caso de que el retador pierda, ya lo leímos, se verificarían con especialistas, claro, de box los guantes a usarse. Es una pelea con el fin espectacular. Con fines patrióticos. Porque bueno, pertenezco hoy en día, ganemos mejor. Hacemos una pelea pugilística donde podamos hacer esto, tenemos la posibilidad de que, en el caso de que confrontemos, si yo le gano la pelea, él tiene que dar el aumento que acordamos. Evidentemente, para. Mati, ¿quiere este hombre, bajo sus reglas, irse a las piñas con el presidente para lograr un aumento? Esperemos, claro, que en el Congreso se pueda dirimir esto de una cuestión un poco más pacífica y no a las trompadas arriba de un ring. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.